Willy volvió a presentarse como había anunciado. ¿Queréis saber cuál es mi programa? Aquí lo tenéis. Cargarme a todos esos sinvergüenzas y no pararme ante nada. Efectivamente, Willy había aprendido a vencer. Para ello gastaba mucho dinero. Muchísimo dinero. Y yo empecé a preguntarme de dónde lo sacaba. Había rumores de que hacía pactos con toda clase de gente. Extraños pactos para ser hechos por Willy Stark. La segunda vez que se presentó, aquello no fue una campaña, fue una verdadera paliza. Era una noche de sábado en una ciudad minera. Sí, Willy volvió a presentarse como había anunciado. Volvió a la política y me llevó consigo. Este es Barden, un amigo mío. Va a vivir aquí, que le den todo lo que pida. Digan a esos hombres que pasen. Duffy trabaja para mí ahora. Al parecer todo el mundo trabaja para ti. Aún no, pero a este quiero tenerle cerca. Me recuerda algo que no quiero olvidar. Vamos, vamos, vamos. ¿Estos son tus muchachos? Son los muchachos que pueden conseguir más. Más o menos, ¿cuánto conseguirán? 50. ¿Cuánto piden? $5 cada uno. ¿Qué crees, Sugar? ¿Te parecen buenos chicos? Más vale que lo sean. Consigue 100. Ahora fuera todos. Vamos, vamos, fuera. Tú también, Duffy. Repartidores de octavillas. Si todos se parecen a estos, la cosa está clara. De eso se trata. Recuerda cuando pegaron a Tom. ¿Cómo está Tom? Está bien. En otoño va a la universidad. ¿Y Lucy? Bien, bien. Necesito un botones. ¿Dónde hay un botones? Lleva esto abajo. Lo están esperando. Ahora mismo. Date prisa. Guapa, tienes que escribirlo a dos espacios, si no, no hay quien lo lea. Sadie. Y quiero 4 copias. Hola, Jack. ¿Qué tal? Sadie es mi secretaria ahora. Ah, perdón. Arréglate la corbata. Sugar. ¿Qué? Que no pase nadie un momento. Quiero hablar con Jack y Sadie a solas. Desde ahora trabajas para mí. ¿Haciendo qué? No lo sé. Algo se presentará, ¿verdad, Sadie? Sí. Necesitamos un hombre de letras para investigar. ¿Cuánto te pagaban en el periódico? $300 al mes. Te podría comprar barato, ¿eh? Por un puñado de sal. No, no, yo no funciono así. Tú me caes bien, ya lo sabes. A ver qué te parece. Te daré $400 al mes más dietas. Tiras el dinero como si te sobrara. Dinero. No me hace falta dinero. La gente me regala cosas. ¿Por qué? Porque tienen fe en mí. Volvía de nuevo a casa, pero esta vez era distinto. Ahora era posible que la espera hubiera terminado, para mí y para Ann. Hay mucha distancia desde donde procedo hasta esta casa. Estar junto al retrato de uno de los mejores gobernadores que tuvo este estado, tratar a su familia, es para mí un honor con el que nunca pude soñar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Señor McEvoy? No. Por mí ninguna. ¿Señor juez? Varias, pero a su tiempo. Yo tengo una pregunta. Dispare. Corren rumores de que está usted pactando para ganar votos. Pactando con los mismos grupos a los que afirma oponerse. ¿Es cierto? Adam, ya sabes sí, que los sí, rumores... Sí, 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 es cierto. No pienso ocultar nada. Estoy dispuesto a pactar con el diablo si me ayuda a cumplir mi programa. Pero créanme, esos pactos son sin condiciones. ¿Está completamente seguro? Doctor, Jack me ha contado muchas cosas sobre usted. Que su afán es ayudar a los enfermos y a los que sufren. ¿Le gustaría que se construyera el mejor y mayor de todos los hospitales? Usted aspira a esas cosas porque, en fin... Porque es un hombre que quiere hacer el bien. Me gustaría hacerle una pregunta. Dispare. ¿Sabe usted de dónde sale el bien? Dígamelo, señor Stark. Del mal, de ahí es de dónde sale. No puede salir de ninguna otra cosa. No sabía eso, ¿verdad? No, desde luego. Ahora quiero preguntarle otra cosa. Usted dice que al principio solo hay mal y que el bien procede del mal. ¿Quién dictamina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Usted? ¿Por qué no? ¿Cómo? Muy sencillo. Se va dictaminando según surge. Miren, hay un tiempo para hablar y un tiempo para actuar.
Yo creo que el tiempo de actuar ha llegado. Y con su apoyo, no solo venceré, sino que haré las cosas que he prometido. Necesito su ayuda, la necesito mucho. Pero no se la voy a suplicar. En nombre de este estado que amamos, en el del gobernador en cuya casa estamos, se la exijo. Bien, ¿qué dice, señor? Tiene que decir que sí, con su ayuda en la campaña. Yo ya soy muy viejo. Tampoco tan viejo. Le daré poderes absolutos como fiscal general. Tendrá autorización completa. Utilizaré un hacha para quitarle obstáculos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Jack, tenemos que irnos. Hay cosas por hacer. Doctor Stanton. Adiós, Anne. Adiós, Jack. Adiós. Me alegro mucho de haberle conocido. We'll be right back.